Hola Cáncer, bienvenido a la guía angelical. Yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para marzo en temas generales de amor, dinero, trabajo y cualquier otro aspecto importante que aparezca en esta lectura. Como esta es una lectura general para todas las personas de Cáncer, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente. Así puedes sacar pues más información. Cáncer, empezamos un mes donde puedes tener muchos éxitos a todo nivel, un mes donde la familia se fortifica, un mes de satisfacciones, un mes donde puede estar entrando mucho dinero a tu vida y luego vamos a ver la parte de las finanzas que se presentan muy buenas. Un mes donde también podemos tener noticias de bebés que están de camino, luego vamos a ver exactamente por dónde vamos a ver estos bebés. Un mes de dejar ciclos atrás, terminar ciclos con cierta gente, ciertos amigos con los cuales pues ya no vamos a estarnos juntando mucho, pero justamente vamos a recibir en abundancia nuevas personas también en nuestra vida. Vámonos a ver tema laboral. Tema laboral donde Cáncer puede estar festejando una nueva contratación, un cierre de ciclo, un final de un trabajo y un inicio en otra empresa. Las cartas me hablan justamente de dificultades, de mucho trabajo, muy difícil la situación que estabas viviendo en este trabajo, un final con peleas, un final donde ya te rindes, te das por vencido, un final donde puedes tener un encontronazo con alguien que podría ser algo así como un jefe o una persona de cierto poder. Y realmente va a haber pues chispas, rayos y centellas, va a haber pelea y por último tú puedes estar saliendo de la empresa. Felizmente lo haces en un momento en el que te viene como una especie de nueva oferta. Sí, por eso es que luego me estás aquí festejando una nueva contratación. Así es que las cartas un poco lo que me dicen es como que a buen tiempo, digamos, a problema hecho, problema resuelto, que es un poco lo que tú tienes, un nombramiento a tu favor. Y vas a estar sopesando justamente una excelente oferta que te trae mayor grado de satisfacción, te trae mayor grado monetario. Y aunque en cierto momento no lo tengas muy claro, dada la situación que se va a estar encaminando con la empresa con la que estás o estabas, vas a estar justamente decantándote por este nuevo proyecto, este nuevo nombramiento que vas a tener. Así es que felicidades, felicitaciones para todos los Cáncer que al final se les ve, pues ya te digo, abundantes y felices. Y mejor que te puedan estar echando, la verdad, porque si te echan seguramente te indemniza y más el dinero que vas a cobrar, porque yo te veo cobrando mucho dinero, ahora vamos por ahí. Para las personas de Cáncer a la búsqueda de empleo, empiezan a trabajar en algo así como una especie de empresa grande, con miras de futuro. Una empresa que puede ser pues una empresa tipo que tenga tipo cadena, tipo banco, tipo entidad del Estado, tipo multinacional. Es como no una empresa pequeñita, no es una empresa familiar pequeñita, sino es una empresa como muy grande, ¿vale? Y con sobre todo con miras de futuro, o sea, que tú entras y sabes que puedes ir avanzando en los cargos y obtener a largo plazo todavía más rédito. Vamos a ver estudiantes que tienen la oportunidad de sacar adelante algunas materias con las cuales se están rompiendo mucho la cabeza, que lo están pasando mal, pero tienen la oportunidad de avanzar y sacarse a lo mejor una excelente nota, a lo mejor sacarse algún tipo de medalla, diploma, algo en lo que estén, pueden salir no solamente bien parados de esto, sino que además podéis llegar a tener algo así como una premiación, un diploma de mérito, una medalla, algo en lo que estéis, ¿vale? Avanzáis mucho, mucho, mucho este mes a aprovechar la ola, ¿sí? Que se os viene muy buena. A nivel, como dije, de las finanzas, estáis festejando, pero festejando por todo lo alto.
Dinero que viene y mucho dinero que viene gracias al esfuerzo del trabajo. Abundancia también que viene por este trabajo que te digo, donde a lo mejor te estaban como indemnizando, ¿sí? Este mes tienes un 10 de oros en tu carta central, es una carta sumamente fuerte que trae muchísimo dinero y sobre todo no solamente me estás festejando por el dinero que te viene, por este nombramiento que te hacen, sino también, ya te digo, puede ser porque te echen y te tengan que estar indemnizando por echarte, pero así como te echan, luego estás festejando ese nuevo trabajo. A nivel de la casa, a nivel de la casa, cáncer, niños en casa. Niños, te puedes estar enterando que en casa alguien de tu familia pues tenga bebé, o si tú tienes pareja, o tú eres cáncer, sí, que quedas embarazada, o tu pareja cáncer, el chico cáncer que tiene su pareja pues está pudiendo quedar embarazada. Aparte de todo eso, pues hay también que solventar algunos problemas en el hogar, donde te veo comiéndote mucho la cabeza por temas de convivencia, temas donde no estás muy de acuerdo con la gente con la que vives. Gente me representa que es gente que se quiere mucho, pero cáncer está ahí como buah, peleando contra marea un poco, ¿no? Las cartas te dicen fluye, fluye con todo lo que se venga. Como te dije antes, también a nivel de amistades que pueden desaparecer de tu vida, pero nuevas amistades que si haces el esfuerzo van a estar llegando. A nivel de tus objetivos, excelente, porque me llegas a cumplir todos esos objetivos que eran buenos para ti y descartas aquellos que ya no lo son tanto. Te veo pasando un bonito mes, te veo disfrutando. Para todos aquellos que tengan niños, pues es tiempo justamente de disfrutar también con ellos. Solteros, solteros que os veo sufriendo, ¿eh? Solteros porque veo como que este mes encontráis a una persona, pero es una persona que me representa como una relación muy de corte sexual, muy de corte de impronto, de ay, me pareció súper atractivo, súper atractiva. Y parece que empieza la cosa fuerte, que empieza la cosa de ese modo. Y las cartas te dicen, piénsatelo, porque al final del mes, mira, yo te veo sufriendo por este tema, ¿sí? Te veo que te lo pasas bastante bien con esta persona, pero luego empiezan los problemas. Es como que empieza todo muy rápido, luego se hace más lento, más difícil de llevar. ¿Y por qué? Porque era una cuestión muy sexual y poco, digamos, vamos a llamarle poco sentimental, ¿vale? Vámonos a ver tema de gente que esté casada o conviviendo. Perdón, parejas, es lo que tengo, parejas, no tienen que ser casados, ¿eh? Parejas, entonces tengo el tema de algunas parejas que están un poco bloqueadas. Hay gente de estas parejas que me está, digamos que se está yendo hacia una tercera persona. Hay terceras personas que entran en juego en estas parejas, ojo, cuidado, porque la cosa ya no la veo que termine muy bien, hay posibilidad de corte. Luego tengo otro tipo de parejas que más bien salen de una etapa difícil. Me dicen las cartas que terminaron las épocas difíciles porque hay un cambio en la perspectiva. Me salen mujeres que están intentando sacar adelante la relación. Me habla también nuevamente de niños. Ojo, ¿eh? Ojo, porque tengo niños en casa, niños en pareja, o sea que este mes podemos estar justamente en tema muy maternal. Y cáncer es que es muy maternal, así es que me sale mucha, mucha carga de niños. Pero me gusta estas parejas que están trabajando justamente por salir adelante, por terminar con ese, las cartas me dicen, ¿no?, como un invierno de la relación, y parece que todo empieza nuevamente a florecer con un poquito de amor, ¿eh? Y más vale porque las cartas te dicen, decídete qué es lo que quieres, porque o avanzas, ¿sí?, porque le pones trabajo y cariño al tema, o esto de aquí
se dispara cada uno para su lado. Cáncer, yo espero que te haya gustado este vídeo, realmente tienes un mes muy bonito para sacarle partido. Si quieres profundizar en temas de amor y de pareja, te voy a estar dejando links específicos al final de este vídeo, uno para ver vídeo de amor de este mes, también te voy a dejar un vídeo sobre las exparejas y también te voy a compartir el de las intenciones ocultas para que te enteres qué trama la gente que está a tu alrededor. Todo esto ya sabes en la pantalla final de este vídeo. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Coméntame cualquier cosa justo aquí debajo, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos. Y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.